Amor, Yeah. que si yo tengo, tú tienes hambre, yo también tengo hambre. ¿Y qué pasó con tu cita? ¿Ya no te quieren a ti? ¿Con quién juegan entonces? ¿Ellos? ¿Ellos? ¿Y por qué no juegan? ¿Ellos? No, ¿es algo bonito? ¿Están jugando?
Thank you.
What do you like about having kids? Maybe. Saying, what do you think about your podcast? If you like it. Oh, okay. Well, I've never heard the word podcast in Spanish before. Is that a? It's the same. How do I think it's going? It's going lovely. I like your face. It's cute. Thank you. I feel like we kind of look alike. You think? Do you think we're like related at all? I don't know. My grandma speaks Spanish. Well, she spoke it when she was alive. Okay, so my grandma speaks Chinese, so I'm Chinese. Her last name was like Alvarez. Alvarez? Yeah, so I think that she's... And that means that you're Latina because of that? Can I see your smile? Oh, no. Please? Absolutely not. I think our coffee is here. Okay. What coffee did you get? What's your coffee order? It's a decaf. Decaf? What's the point of drinking it then? Because I get too high. What's that? Bien, y tú? ¿Cuántos hijos tienes? How many kids do you have? Uh-huh. I have tengo two, dos. En Colombia se hablan 70 idiomas. Estos son datos curiosos que no sabías de Colombia. Pocas personas conocen el último. El himno. De ese día, algo dentro del OTSO cambió. Desde ese día, algo dentro. Top three Christian influencers. Can you name any countries in Africa? Uganda, Soto, and Malawi, Togo, the Spanish Sahara is gone. Niger, Nigeria, Chad, and Liberia, Egypt, Benin, and Gabon, Tanzania, Somalia, Kenya, and Mali, Sierra Leone, and Algeria, Dahomey, Namibia, Senegal, Libya, Cameroon, Togo, Zaire, Ethiopia, Guinea-Bissau, Madagascar, Rwanda, Mayor. Can you name any countries in Africa? Okay, si te va a dar saludos a Chupo. Está. Okay, si te va a dar saludos a Chupo. Excuse me.
touch baby. I'm the founder. What? Yes. Oh my God. I'm giving away these puff body crap. What? Okay, on a scale of 1 to 10, I'm gonna give you a 5 and you a 7. Thank you so much. 8 if you drop the bitch attitude. Honey, I'm sorry, I'm gonna have to give you a 4. That's the problem. You don't hit me. Look at the two of you. I give you both a 7. Split it up between yourselves. Hey, you're a 6 now, but I bet you're something in the 80s. I get to lift you up and down and give you a score. For whacking purposes. Je me souviens de toi quand tu n'étais qu'une assistante. Tu es toujours aussi belle et combative. Hola.
usted absolutamente fantástico. Oh, gracias, bebé. Y la noche aún no acaba. Voy a ponerle un pepinillo a mi sándwich. Hola. Hola, Emily. Tu jefa habló con mi padre para retrasar el anuncio de Gregory. ¿En serio? ¿Qué? ¿No lo sabías? ¿No fue tu idea pasar por encima de mí? Ah, seguro que no. Silvi no quiere a Emily. Apenas habla. Eso no es cierto. Siempre hablamos y en lo profundo creo que sí le agrado. O al menos me respeta. Hermana, intento ayudarte. Lo que no entiendo es que no fuiste la que me insistió en trabajar juntos. Al final dije que sí y me arriesgué, pero no estás feliz. Oye, eso no tiene nada que ver conmigo o con Silvi, ¿ok? Estoy de acuerdo. Cuando hay un cambio de guardia, hay una ceremonia y se hace en la inauguración. No es tu decisión ni la decisión de mi padre, sino mía. Que así sea. Sí, así debe ser. ¿Ok? ¿De lujo? Bueno, muero de hambre, así que deberíamos dejar de hablar del trabajo e ir a cenar. ¿Sabes qué? Creo que mejor voy a volver a casa. Pero diviértanse y nos vemos mañana. Está bien. Sabe que tres son multitud. ¿Estás bien? Sí. Aquí. ¿Luego no tiene novio? Sí. ¿Y se está besando con ese? No se están besando. Entonces. Él está tomando. Sí, yo me está acompañando. Parte de mí desearía que hubiera suelto a Chicago. Ay, parte de mí desearía estar ahí justo ahora. Tú cambiaste mi vida.
Me alegra que tuvimos nuestro momento. Sentí que apretaba la vida, sentí que esa sola noche. Yo estoy con Alfie y tú estás con Camille. Ese es el problema. Yo las amo a ambas. Y voy a terminar sin nada. Tenemos que ir a hablar con Pierre como amigos, porque eso hacen los amigos. Oh, la, la. Pero este debe ser el día más difícil de mi carrera. A ver. Ay, ¿por qué me ataca, baboso? Si somos ahí. Quiere obligarme a salir. Ah, porque ese tipo, ¿quién se cree? JBMA compró tu compañía. Sé que es algo muy doloroso, pero ellos pueden hacer lo que quieran. Perdóname, no soy un diseñador retirado. Logré reinventarme al fin. ¿Qué depo mía? Tengo mucho más que hacer. Niña de las uñas rojas. ¿Y a quién eligieron para reemplazarme? Gregory Dupree. ¿Frank Spoy? Ay, el nombre sí que es pegajoso, ¿no? Mi nombre en sus diseños rancios. Le copia a todo el mundo y lo llama Homage. ¿Cuánto valor? Es un insulto. Gregory Dupree. Sobre mi cadáver. ¿Sabes qué? Si quieres mantener tu carrera viva, tal vez eso es justo lo que deba pasar. El cañón de mi... El cañón... ¿Enamorado? ¡Ashley! No puedo creer que lo hiciste. ¡Look at me! Claro, pero no sé que la gente... Ashley. ¿Qué harás cuando terminen y necesite a una amiga que lo apoye? Creo que Alfie debe traer el cañón rápido de Londres. ¿Podemos hablar de alguna otra cosa? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo contigo? Pues no tengo dramas de hombres y estoy en la cima de mi carrera y me alegra que tú y Nicola trabajen juntos, aunque no siempre coincida. Hablando de no, eso... No, lo sé. Anoche hubo tensión, pero la verdad, Nico está bajo mucha presión. Sí, y él y yo tendremos temas en el futuro, pero solo son negocios. Y yo jamás dejaría que nuestro drama laboral interfiera entre tú y yo. Sé que jamás va a pasar eso. Tú eres mi primer amor, primero y eterno. A la mierda los hombres. Nico es un gran tipo con el que tengo sexo. En serio, sin parar. No lo sé, tenemos una, no sé, atracción loca. Solo tiene que mirarme y termino. Oh, hola. Hola. Esos ojos. Bueno, sí, me disculpan. Emily, espera. Quiero proponer un brindis. Por nosotros. Gregory Dupree va a ser una estrella y tú vas a obtener al mejor cliente. Ambos seremos muy felices. Incluso Pierre. Aún seguirá ganando mucho dinero, ¿sabes? Ya solo no trabajará tanto. Sí, salud. Salud. ¿Te importaría acompañarme? Mi familia vive.
más. Hazlo. Suerte. Estamos con una de las mujeres más sexys que trabaja para las marcas de lujo, es Sylvie Rato. Hermosa. Sylvie, sé que tú y Pierre son amigos. ¿Puedo decirlo? ¿Sí? ¿Amigos? Sí, lo somos. Entonces, ¿qué podemos esperar de Pierre Cato y su gran entrance? Oh, bueno, de hecho, no creo que Pierre pueda venir. A Pepe, pero estamos rodeados por su espíritu esta noche. Pero, ¿no va a venir? ¿Pierre está bien? Yo lo lamento, no puedo decirlo. Lo lamento. ¿Tú crees que los gens saben que él es mort, toi? Les hologrammes, c'est pour les morts. Si les vivants, ils seraient là. Tiens, on prend une photo avec lui, une dernière fois. Hoy que Pierre no va a venir. Yo oí que Pierre murió en el hospital esta mañana, pero no quisieron cancelar la inauguración. ¿Les gustaría que les tome una foto? En honor del gran Pierre Cato. Oh. Gracias, sí. Digan. Oh. Perfecto. No olviden publicarla. Papá, quiero que conozcas a Mindy Chen. Estudiamos en la Rosé juntos. ¿Chen? Ah, sí, tu papá trabaja en un negocio parecido al nuestro. ¿Era de ropa o de telas? Sí, cierres. Así como broches, velcro y todo tipo de cremalleras. Es brillante. No podemos hacer atuendos sin él. Oh, es como el fertilizante de la moda. La verdadera elegancia se encuentra en lo simple. Creo que la siguiente generación ha perdido de vista eso. ¿Puedo tomar una foto? Oh. ¿Sí? Sí. Gracias. Nicolás, Luis, es una gran fiesta. ¿Podrían comentar sobre el horrible rumor de la muerte de Pia? ¿Qué? Es la primera vez que escucho. Te... Papá, bueno, para esto no sepa exactamente lo que pasa. ¿Cómo nos enfrentaremos a esto? Yo me encargo. Oigan, si la reina está muerta, entonces todos deben saber que sigue la línea real de sucesión. Hablo de... Es cierto, lo haremos ya. Disculpen, ¿me permiten su atención un segundo? Disculpen, hola. Hola, amigos. ¿Pero es el verdadero Pierre Cato? No un holograma. No. El rumor de mi muerte no fue más que una exageración. Lo cierto es que Pierre Cato, la marca, murió. Murió en el momento en que le vendí mi alma a JVMA. ¿Qué carajos es esto? Dotes teatrales. Solo esperen a ver la segunda venida de Pierre Cato. Cierra la boca, Tragagori. No estás en Roma. Gracias. Así que, ustedes organizaron esto. No puedo creerlo. Ya no trabajan para nuestra compañía ni para Gregory Dupuy. Les pido que se vayan. Con mucho gusto. Pierre es un respetado artista. Y ustedes solo compraron su compañía para tirarlo a la basura. Si pueden hacerle eso a él, pueden hacérmelo a mí. O hacérselo a cualquiera. ¿Tienes la menor idea de lo que acabas de perder? Ah, sí. Algo que jamás quise. El involucrarme contigo. Silberto, eres mi heroína. No puedo creer lo que hiciste. Tampoco yo. Acabo de hacerme enemiga de la familia más famosa de la moda. Más fuerte que nunca.
Y perdón por llamarte ebrio la otra noche. Yo me parece que dije cosas que yo olvidé. Me alegra que pudieran arreglarlo. Gracias. También yo. Adiós. Adiós. Pero me debes 26 euros por el taxi. Thank you.